extraordinario que los populares han celebrado este fin de semana en Sevilla. Ha dejado muchos nombres y muchas anécdotas y se puede decir, Antonio Campos, que ha tenido de todo, ¿no? Sí, los congresos de los partidos, Nuria, siempre dan mucho de sí. Venga, vamos a repasar los más destacados, ¿no? Empezando por la llegada muy esperada de un Pablo Casado al que no veíamos públicamente desde hace mes y medio y que así, de esta manera, entraba junto al líder Feijóo. Una vez dentro, Casado evitó saludar a Ayuso. Es verdad que no lo hizo el viernes, aunque sí que lo hizo luego el sábado. Según cuentan, no les habría dado tiempo a entrar antes de que hablara Aznar. De ahí también este recado que le dejó. Donde quiera que esté, gracias Pablo por tu esfuerzo. Bueno, popular fue también la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la llegada de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la ven, pero seguro que también la intuyen, ¿no? Debajo de la mascarilla, sonriente, contenta, en un largo paseillo de muchos selfies, de mucho cariño. Fue una de las asistentes más populares. Bueno, un congreso que también lo ha sido del humor, porque hemos visto a Feijóo y a Rajoy muy, muy cómodos, hasta el punto de salpicar sus intervenciones con alguna que otra broma y algún que otro chiste. Y aunque solo haya un candidato, como diría Rajoy, oye, por favor, mañana de 9 a 11, votarme. Después de 14 años en la presidencia del partido, estaba acostumbrado a dar instrucciones. Es verdad que algunas no se entendían muy bien. Y aunque estaba anunciado, la presidenta del Parlamento Europeo pues no pudo estar finalmente por problemas de agenda. Como tampoco pudo estar el expresidente Aznar. Dio positivo en coronavirus y aunque no pudo viajar a Sevilla, sí intervino. Y todos le escucharon, eso sí, a través del plasma. El virus. Bueno, con un plasma y con un candidato había poco margen para las sorpresas, así es que ha sido un congreso tan fácil para Feijóo que, fíjense, hasta se le olvidó clausurarlo. Tuvieron que recordárselo diciéndoselo al oído, vean. Señoras y señores, siguiendo las instrucciones del sumo sacerdote Vera, me ha indicado que tengo que clausurar el congreso. Bueno, pues como ves, Nuria, un congreso que ha tenido absolutamente de todo. Bueno, ha tenido de todo y ha tenido una reelección absolutamente aplastante, mayoritaria.